amigos, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México. Síganme en Facebook y en Instagram. Esta chambelita para enseñarte las aquí. Pero al estarla tejiendo me acordé muchísimo de mi nieto cuando iba a nacer, que estaba yo muy muy contenta, ¿no? Dicen que los nietos es el amor convertido en realidad. A él le damos nuestros besos que tal vez no le dimos a nuestros hijos. ¿Cómo ven? ¿Sí será? Dice, ellos nos dan los besos que quizás ya nadie nos dan. Ay, yo sí me acuerdo, es que yo cuando mi nieto me ve, me agarra tantos besos, le digo a mi hija, bueno, nunca nadie jamás me ha dado tantos besos como él. Es un amor incondicional, es un amor bellísimo, amiguitas. Si ustedes no están cerca de sus nietos, yo les aconsejo que los busquen. Van a ver que es un amor tan, tan bonito, tan puro. Búsquenlos, cuídenlos. Y las que estamos cerca de ellos, pues qué bueno, disfrútenlos y sigan consintiéndolos, sigan divirtiéndose con ellos. Yo le mando un beso muy, muy grande a mi nieto. No lo tengo cerca porque ustedes saben, él está en España, pero siempre hablamos, siempre platicamos, nos peleamos. No, es lindísimo. Yo desde que nació él, mi vida ha cambiado. Eres mi vida y eres mi amor, Santiago. Te amo. Dice, el amor verdadero y quién no disfruta a sus nietos, ¿verdad, amiguitas? Pues yo las invito a que se acerquen a ellos y si van a ser abuelitas, las felicito. Es algo precioso, es algo hermoso, es un sentimiento. Siempre me decían, ¿qué sientes ser abuela? Ay, no sé, es algo muy, muy bonito, es un sentimiento muy bonito. Y pues espero tener más nietos, ¿verdad? No nada más quedarme con uno. Pues les voy a enseñar a tejer esta chambrita, amiguitas. Vean, está bien bonita, vean por atrás. Es con un estambre de Alice. Se llama Mini Colors, está bien bonita, me encantó. Háganla, amiguita, las que tejen para vender, háganla. Ahorita hay muchas señoras embarazadas y tenlo por seguro que les van a hacer algunos pedidos. Y más si los hacen con estos hilos, no lo saben. Ustedes lo pueden tejer con lo que ustedes tengan y también les va a quedar muy bonito. Pero yo les invito a que ustedes pidan los estambres y al final del video les voy a poner los teléfonos y las direcciones de las páginas online para que hagan el pedido de sus estambres, ¿sí? Oigan, pero antes de empezar y de darle la lista de materiales y les voy a enseñar todos los colores que tenemos de este estambre, las quiero invitar. Miren, aquí en mi revista, acuérdense que en mi revista se vende en todos los puestos de periódico y en todos los ambos de aquí de la República Mexicana, ¿sí? Cómprenlo, ya están por salir dos revistas más. En cuanto tenga las portadas, luego se las presento para que las compren. Pero vamos a estar en el World Trade Center con todas mis amiguitas de México. Vamos a estar en la Expo, Expo Mercería y Manualidades. Cumple 25 años, amiguitas. Vamos a estar festejando nuestro 25 aniversario de pertenecer a esta Expo. Es una Expo increíble, es grandísima. Yo las invito a que vayan con toda su familia, que se estén todo el día. Bueno, va a durar 4 días. Si ustedes pueden 4 días, 4 días. Están los mejores proveedores en manualidades y también, amigas, van a poder hacer sus talleres. Hay muchísimas cosas que ustedes pueden trabajar. Fíjense que a esta Expo viene mucha gente de muchos lados, de todas las partes de la República, inclusive hasta de otros países. Es la más grande de México y es muy bonita. Yo las invito a que vayan. Yo voy a estar ahí con mi taller de tejido. Vamos a estar con la venta de todos nuestros estambres y también con la venta de las revistas. Vamos a tener la revista nueva, amiguita. No se las pierdan. Hay mucha gente ahí en la Expo, entonces mucha gente pues no se acomoda a quedarse al taller conmigo. Pues no importa, amigas. Ustedes vayan. Pueden ir por su material, pueden ir a comprar las revistas. Nos saludamos, nos damos un fuerte abrazo. ¿Qué les parece, amigas? ¿Sí? Y ya nos vemos, amigas. No falten, de veras, no se van a arrepentir. Es muy, muy bonita Expo y yo las invito. No me vayan a confundir porque hay otras tiendas, otros stands de estambres. Y luego muchas veces dicen, no, sí, aquí es el stand de Laura Cepeda. Y no, amiguitas, tienen que ver qué diga ahí Laura Cepeda. Yo estoy todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Sí? Ahí voy a estar. Si tiene un costo la entrada, métanse a la página de Tradex, que es
www.trades.com.mx. Métanse, regístrense para que ya sea más rápido la entrada a esta expo. Y allá nos vemos, amiguitas del DF y sus alrededores. No me falle, ¿sí? Pues empezamos cuanto antes la clase de nuestra chambrita, ¿sí? Se va a llamar chambrita de minicolors. Miren, les voy a enseñar los colores que tenemos para tejer esta chambrita. Vean qué preciosos colores. Yo ya había tejido antes este, miren, este, ¿se acuerdan? Que hice la colchita de minicolors, que quedó muy, muy bonita. Este yo ya lo había tejido. Este es el que ahorita ocupamos para hacer nuestra chambrita, ¿sí? Bueno, los materiales para tejer esta chambrita van a ser 200 gramos de este, 200 de este y un gancho del número 3.5 o 4, ¿sí? Acuérdense que al final del video les pongo la dirección y los teléfonos de las páginas online para que pidan sus materiales. De veras, amigas, estambres más bonitos para bebés, los de Alice. Ya ven la chambrita anterior, qué preciosa era, Flower. Este se llama Mini Colors de Alice, Sequerín Mini Colors. ¿Sí, amigas? Pues entonces continuamos. Vamos a iniciar tejiendo por la batita. Vamos a tejer 20 cadenitas. Le damos vuelta hacia el gancho y la primera cadenita no la contamos. Contamos 20 cadenitas. Deben de ser flojitas. Si ustedes van a tejer su chambrita más grande, le pueden poner 5 cadenitas más. Pero para bebé de 0 a 3 meses, son nada más 20. Tejemos 3 más y contamos 1, 2, 3. Y en el cuarto empezamos nuestro primer macizo. De 3 sacadas, sacan 2 y 2. Lazada, metemos, siempre metan en la parte de abajo de su cadenita, sacan uno, sacan dos y sacan dos. Y otra vez, tienen que contar que sean 20 macizos porque son 20 cadenas. Ya tenemos nuestros 20 macizos, volteamos nuestro tejido, subimos con 3 cadenas y vamos a tejer 12 macizos, pero vamos a levantar así nuestro punto, para que nos vaya quedando en relieve. Otra vez lazada y levantamos el punto. Tienen que checar que no se les quede ninguno, ahí que se salten. Se saltan este y tejen este. No, deben de tejer todos. Y de esta forma vamos a tejer 12. Les va a ir quedando una costillita de este lado, ve. ¿Sí? Entonces 12. Ya tengo 12 macizos sin contar nuestra cadenita. 12 y dejamos 8 de este lado. Entonces volteas tu tejido y tejes 3 cadenas. Y nuevamente los volvemos a coger por encima. Siempre, aunque volteemos nuestro tejido, siempre vamos a tomar nuestro macizo por encima. Y nos regresamos tejiendo nuestros 12 macizos. ¿Sí? Así nos va quedando la costilla. Al final, nada más hacen un macizo aquí en la orillita. Así. Voltean su tejido y nuevamente 3 cadenas y otra vez agarramos por enfrente nuestro macizo. Ahora vamos a tejer hasta acá las 12 y ahí nos vemos para que les diga cómo nos vamos a pasar para acá. Cuando lleguemos acá vamos a levantar este también y luego de aquí nos pasamos a tejer el de la primera vuelta. Este ya está tejido, miren, ya está levantadito. Ahora levantamos este. No lo hagan aguadito, lo deben hacer del mismo tamaño que siempre hacemos, miren, para que esto se haga como un tabloncito. Entonces tejemos los 8 macizos que nos faltaban y nos regresamos tejiendo nuevamente. Ahora vamos a tejer, a ver, ahorita que terminemos aquí les digo. Ay, se me acabó mi hilo. Aquí, aquí, aquí. Y el último lo vamos a coger normal. En la cadenita, ¿ya vieron dónde lo metí?
voltean y ahora vamos a tejer nuevamente lo mismo, 20 macizos y luego nos regresamos con 12 y de regreso. Y luego otra vez con 20. Así nos vamos a ir de esta forma tejiendo hasta que tengamos de estas tiritas, de estas rayitas, de estos tabloncitos, 34. Miren, cuando ya tengamos nuestros 34 tabloncitos de estos, tienen que contarlos así. Miren, aquí empezamos. Entonces contamos 2, 4, 6, 8. 10, sí, tienen que contarlos, entonces ya el conteo que les salga lo tienen que dividir entre 6 y más o menos dividir su espacio en 6. Yo le puse aquí para la manga 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el frente y para la manga son 5, le puse un poquito menos 1, 2, 3, 4, 5, le puse un poquito menos para que nos diera un poquito más de ancho. Luego le puse 11 para la espalda, 5 y 6, ¿sí? Y ya nos quedó perfecto. Ahora, ya nada más vamos a tejer nuestro puro cuerpo. De aquí nos vamos a brincar acá. Acuérdense de tener sus marcadores, amigas. Acuérdense que estos son muy importantes porque con esos van a poder trabajar sin ningún problema. Nos van a ayudar muchísimo. Cuando hagan el pedido de sus materiales, los pueden pedir. Los tenemos ahí en en los almacenes. Bueno, entonces vamos a empezar a tejer de aquí hasta el segurito y de aquí nos vamos a pasar para acá. Ustedes le pueden poner la puntada que ustedes quieran, le pueden poner espuma de mar, le pueden poner la puntada que ustedes quieran. Yo les voy a poner esta, miren, van a dejar uno y en el que sigue vamos a prender un macizo, dos cadenas. Y vamos a hacer una bolita, 1 y 2. Y cierra. Dejan un espacio y vuelven a hacer otro abaniquito. Es un macizo, 2 cadenas y una bolita. Miren, cargan, meten, sacan, jalan. Yo aquí con mi dedo lo sostengo, otra vez lazada y jalan. La pueden hacer de 3 jaladas o de 2. Yo las hago de 2 para que nos queden finitas y no nos queda muy tosco nuestro tejido. Volvemos a dejar otro espacio y volvemos a tejer otra V. Más que esta V no es como las que siempre tejemos. Esta V es especial, ¿verdad? Que tiene una bolita de un lado, una hojita, como le llamaremos. Y otra vez, vamos a ver qué tal nos queda de ancho. Si no, ahorita le vamos a aumentar. Acuérdense que no pasa nada si es que tenemos que desbaratar un poquito. Es preferible, pero nuestro tejido nos quede hermoso. De otra manera, no quieren desbaratar, pero van a tener su tejido ahí aventado toda la vida. Y pues no, el chiste es que nos quede bonito. Entonces yo también ahorita estoy aprendiendo con ustedes. Yo esta puntadita nunca la había hecho, es más, la chambrita tampoco. Entonces estamos aprendiendo juntas, ¿sí? Aquí está, miren. Qué bonita se ve la puntada. Voy a poner mi mano así porque como está blanco, otra vez dejamos uno y aquí. Es un macizo. Para pasarnos al otro no hacemos cadenitas. 2 cadenitas que son las que van en medio del abaniquito, y luego la bolita. 1 y 2. Ahora miren, aquí es muy importante la unión de la manga. Si ustedes ven que está chiquita, aquí le pueden agregar cadenitas. Miren, con la vuelta de puntada queda perfecto. Pero si ustedes la ven chiquita, pues entonces le podemos aumentar aquí 3 cadenitas para que se vea más larguito. O sea, se haga la manga más anchita y no hay problema. Si ustedes sienten que tienen que poner más, pueden poner más, no hay problema. ¿Sí? Así de esta forma, ¿ya vieron? Miren ya de qué tamaño nos quedó nuestra manguita. Yo sí todavía la veo chiquita. Vamos a ponerle 6, amigas, ¿ya ven? Por eso les digo que mejor hay que ir checando, hay que ir viendo. Es que a mí no me gusta mucho que les apriete a los bebés. ¿Saben por qué? Porque luego yo siento que se sienten incómodos. En donde esté el segurito es ahí donde vamos a empezar a tejer.
Luego siento que les aprieta mucho abajo de su bracito y como traen su camisetita y luego están bien gorditos, entonces sí se les marca. Entonces sí chequen bien porque pues si no, pobrecitos, van en lugar de estar cómodos, van a estar incómodos. A ver, ahora sí checamos nuestra manga y ahora sí ya me quedó más grande, miren. ¿Sí? Entonces nos vamos a seguir con esta misma puntada toda la vuelta. Y al llegar a la otra manga también le vamos a poner 6 cadenitas porque aquí vamos a aumentar 2 motivos. Miren amigos, tienen que contar. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces contamos en el otro frente que también tengamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Ya vieron 6 acá y 6 acá. Aquí también nos brincamos la manguita y hicimos 6 cadenitas. Y terminamos con nuestro macizo final. Una, dos y tres. Volteamos nuestro tejido. Tejemos 3 cadenitas para subir. Y ya volvemos a hacer lo mismo. Arriba de nuestro V. Ahí vamos a hacer otra V. Aquí. Ay, Dios. Es que luego el estambre como que se abre. Ahora sí, 2 cadenitas y otra vez la bolita. Una y dos. No la hagan tan chiquita, háganla del tamaño que la tienen que hacer. Ve, qué bonito queda. Si ustedes quieren ponerle otra puntada, le pueden poner otra puntada, amiguitas. Hay muchas puntadas. Yo ve que les hice cuando hicimos la rebequita que le pusimos el nopalito. Le pueden poner nopalito, le pueden poner no sé, las puntadas que ustedes quieran. Hay muchas. Espumita de mar. Y así nos vamos a ir, ¿sí? Es que este estambre es tan bonito, amigas, que no importa la puntada. Cualquier puntada que ustedes les pongan se les va a ver precioso. Mire, este tiene puntitos de colores. Se llama Mini Colors. Hay el otro que les tejí ayer que era de florecitas. Este es un poquito más delgadito. El otro es un poquito más gruesecito. Por eso es que el otro lo tejo en agujas y este lo tejo en ganchillo. ¿Sí? Pero de este de mini color ya les enseñé los colores. ¡Qué preciosos! Cualquier color que hagan se va a ver muy lindo. Bueno, pues ahora vamos a seguir tejiendo vuelta, vuelta, vuelta con esta puntada hasta tener el larguito que nosotros deseamos. ¿Sí? Para luego tejer nuestra manga. Miren, amiguitas, cuando ya llevemos el larguito que nosotros queramos, yo ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Yo le voy a poner 10 vueltas de largo, pero ustedes pueden poner las vueltas que quieran. Ese ruido que escuchan, amigas, es que están arreglando la calle, pero no pueden terminar. Miren, aquí vamos a hacer el macizo, la lagrimita. Este ya es la última vuelta. Acuérdense que a mí me gusta en la última vuelta poner la lagrimita porque ya es como nuestro terminado y se ve muy bonito, ve. Entonces así vamos a terminar nuestra chambrita. Y ahorita que terminemos, de una vez aprovechamos para hacer la orillita de acá para no cortar hilo. Miren, ya terminamos la vuelta. Ahora necesitamos hacer la orillita de acá para no cortar nuestra vuelta. Tienen que fijarse, amigas, que todo vaya, los terminados vayan por el lado derecho, porque me han traído colchitas, me han traído prendas en que el terminado está al revés y lo demás al derecho, y bueno, es un relajo. Entonces tienen que ver, esto ya va a ser nuestro derecho. Entonces ahorita vamos a hacer la terminación de este lado, que ya va a ser nuestro derecho. Le vamos a poner todo alrededor. Primero vamos a poner medio punto. A mí me gusta mucho trabajar con el cangrejito, con el medio punto de cangrejo, porque es algo sencillo, bonito. Y ahorita, por ejemplo, para las chambritas de bebé, pues queda muy bien. Entonces vamos a hacer todo alrededor, medio punto, todo, todo alrededor. Aquí. Aquí vamos a recoger tantito. Ahorita les voy a decir cómo. Y hasta acá. ¿Sí? Miren, aquí en el cuello le vamos a poner un medio punto porque vamos a reducir un poquito, porque ves, yo aquí ya le reducí un poquito a este lado, miren, porque queda muy abierto. Entonces le vamos a ir poniendo un medio punto acá. Ustedes van viendo, amiguitas, porque hay gente que no necesita disminuir,
hay gente que sí. Entonces vamos a ir poniéndole así para que reduzca un poquito. Acuérdense que nos vamos a seguir todo hasta acá. Cuando ya terminen su vuelta de medio punto, entonces ahora en lugar de tejer hacia acá, vamos a tejer para atrás. Yo siempre hago una cadenita para sellar mi vuelta y empiezo a tejer hacia atrás. Bien. Este se llama medio punto de cangrejo. Van quedando unos nuditos muy, muy bonitos. Vean qué bonito se ve. Y queda un terminado muy fino y muy delicado. Entonces, para la ropita de bebé me encanta tejerlo porque vean qué bonito queda. Entonces, nos vamos a regresar todo, todo, todo. Nos va a quedar al lado derecho porque nos estamos regresando. Vamos de reversa. Todo, todo, todo hasta llegar acá. Bien, para la manga vamos a hacer esto. Yo ya me adelanté aquí. Yo siempre les digo a las personas que para ver su ancho de manga, ay, se me está cayendo el pelo, vean. Contamos, ponlo 1, 2, 3, 4, 5, 7. Por ejemplo, si lo vamos a hacer de este ancho de 8, que yo fue lo que me gustó de ancho para mi manguita, ustedes ven cuántos 7, 8 o 6. Ustedes ven cuántos motivos estaría bien para la manguita. A mí me gustó este ancho, que serían 4 de un lado y 4 de otro, ¿sí? Entonces tenemos que ver que estos 8 motivos nos quepan en nuestra manguita. Entonces nos tenemos que repartir, vamos dejando espacios más grandes o así, para que nos quede los 8 motivos repartidos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, siento que quedó un hueco muy grande. Entonces, cuando yo veo que queda un hueco muy grande, pongo un macicito ahí y ese ya no lo tejo en la siguiente vuelta. Nada más es como para tapar el hoyito. Vean, podemos poner aquí un macizo. Porque ahí se ve ya muy grande. Entonces, yo ya repartí mis 8 abaniquitos o motivos en todo alrededor de mi chambrita, ¿sí? Entonces ahora, como aquí nos iba quedando invertida nuestra puntada, porque dábamos vuelta y dábamos vuelta, a veces se ve primero la bolita y luego el macizo, o primero el macizo y luego la bolita. Entonces también para que aquí nos quede igual, lo que vamos a hacer es esto. Deslizado. Ah, no, vamos a empezar con bolita para que nos quede invertido. Y un macizo, ¿ya ven? Y así nos vamos a ir. La manga siempre tiene que medir una o dos vueltas menos que el larguito del frente, ¿sí? Entonces vamos a hacer, si yo le hice 10 vueltas, vamos a hacerle nada más 8 y ahí checamos, ¿sí, amiguitas? Cada vuelta cerramos y vamos invirtiendo nuestra puntadita. Está quedando bellísima nuestra chambrita. Qué bonita, los colores están. Ahorita les voy, bueno, ya más bien ya les enseñé todos los colores que hay. Hay unos colores hermosos para hacer estos tejidos para bebé. No van a encontrar otro estambre más bonito que este de Alice. Ahora miren, ya hice mis 9 vueltas de manguita. Acuérdense que cada vueltecita iba yo invirtiendo la puntada, ¿sí? En esta parte de acá no habría problema porque vamos volteando y solita se va invirtiendo. Pero aquí en la manguita, como vamos en redondo, pues no. Ahora aquí vamos a hacer el puñito, vamos a reducir, ponemos un medio punto acá, otro medio punto acá, otro acá, sí, para reducir. Ustedes tienen que ir calculando cuánto es lo que van a reducir, ¿sí? Así nos vamos a ir toda la vuelta, a ver de qué tamaño nos queda. Miren, ya me quedó de este tamaño mi puñito, quedó bien, ¿no? Le puse un medio punto acá, uno adentro, uno acá, uno adentro. Entonces ya le hacemos 2 vueltecitas más de medio punto. Aquí unimos el primero con el último. Tienen que ver que no les quede ni muy apretado ni muy flojo, ¿eh? Que les quede bonito. Entonces ya damos 2 vueltecitas más de medio punto. Ahí ya estamos casi a punto de terminar. Lo mismo, amiguitas, van a hacer en la otra manga, ¿sí? Y ahorita, ya que terminemos, vamos a hacer un resumen de todo para que les quede bien bonita su chambrita. Miren, les voy a dejar nada más con 2 vueltecitas, ¿sí? Porque si no queda muy tosca. Y aquí le cortamos y le hacemos un punto deslizado.
Ay, Dios mío, ya me duele la cabeza con el ruido de los camiones de allá afuera. Pero bueno, hay que aguantarnos, ¿verdad? Todo sea por la belleza de la ciudad. La verdad sí le hacía falta una arregladita a la calle. A ver, ahí está. Ya le hicimos un deslizado, cerramos y ahora sí ya quedó nuestro puñito. Acuérdense, nada más estos hilos hay que esconderlos. Ahora vamos a tejer la otra mano. Y mi amiguita, les voy a enseñar por qué está todo esto grande. Vean, una guirnalda. Acá allá afuera de mi casa, vean. La verdad sí le hacía falta algo. Me da pena, la vive mi mamá. Me da pena, pero es que, pues ni modo, tenemos que hacer el video, si no me atraso, luego ustedes también no pueden tejer. Pero ya saben, señor, joven, saluden. ¿Me quieres saludar? Bueno, pues, ¿qué les pareció, amiguitas? Ahora sí ya, aunque sea con ruido, sin ruido, pero nosotros ya terminamos. Ya les enseñé, dicen que cuando no puede uno contra el enemigo, mejor nos unimos, así que ya mejor hasta les presenté a los señores. Pero como ven, ya quedó mi chambrita, miren cómo la decoré. Fíjense que todos estos detallitos a mí mi mamá me enseñó. Ella siempre que va al centro o que vaya a la capital, a México, veis listones bonitos y compra, ve botones bonitos y compra, luego compra unos ramitos de flores y les pone a las colchitas sus ramitos. Todos esos detalles son los que hacen bellos a su tejido. Imagínense que lo hubiéramos dejado así nuestra chambrita, sin nuestro terminado y todo. La verdad no tendría el mismo, no sé, vista, ¿no? Es una vista que nosotros le damos, ¿sí? Le pueden poner un botoncito de cada color, dependiendo de los puntitos que tenga su estambre. También, si ustedes la van a regalar, amiguitas, no la metan en una bolsa de plástico, se ve horrible. Pónganla en una cajita con su papel china y van a ver qué preciosa. Ay, no, a mí me encantó. Está hermosísimo el estambre, está hermosísima la chambrita, ¿sí? Pues se las voy a enseñar completa. ¿Qué tal les quedó? ¿Verdad que está muy bonita, amigas? Nada más que yo les pido una disculpa porque toda la clase se oyó mucho ruido, pero ya vieron que estaban arreglando la calle, por eso les quise presentar a los señores, ¿sí? Luego quiero volver a grabar la escena porque se oyó ruido y eso, pero nos tardamos más. Yo sé que ustedes son mis amigas, que estamos en confianza y que no importa si suena el teléfono, el timbre, si se oye un ruido, yo sé que ustedes me comprenden. Acuérdense que estamos aquí entre amigas, están ustedes aquí en mi casa y pues todo lo que pase es algo normal. Nosotros seguimos con nuestra clase, ¿sí? Pues espero les haya quedado igual de bonita que a mí. Me encantó, háganla, amiguitas. Y si van a ser abuelitas, acuérdense, hace ratito cuando empezamos el video me puse sentimental, pero es que adoro a mi niño, lo adoro, lo más grande, lo más tierno, lo más bonito que Dios me ha dado, ¿sí? Le mando un besito muy grande a mi niño bonito, ¿sí? Pues entonces vamos a hacer las chambritas, vamos a disfrutar a nuestros nietos y nos vemos allí en el World Trade Center. Ay, amigas, lo más importante, no les di la fecha, es del 18 al 21 de mayo, acuérdense, del 2016, en el World Trade Center de la Ciudad de México, ¿sí? Pues allá nos vemos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a estar 4 días, ¿sí? Llévense a todas las comadres, llévense a toda la familia y allá nos vemos. Pues si les gustó este video, amiguitas, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero mucho. Bye.